I'm leaving you for. Claudio, gracias por atenderme hoy lunes en tu salón. Un placer estar acá, como siempre. No, gracias a vos por la notita nueva de hoy. No, pero por favor, Claudio, hoy queremos hablar un poco de los productos y de los tratamientos que se hacen acá. Pero ¿qué es lo que me importa, me interesa? Que me digas qué es cada cosa, porque la gente necesita saber muchas veces que no es lo mismo, ¿viste? Una cosa a la otra, y tampoco en todos los pelos se puede hacer el mismo tratamiento. Es verdad. Bueno, lo que tenemos son shampoos especiales para cabellos con color, que no lo podés usar para cabellos con mecha. Ajá. ¿Entendés? Después tenés para cabellos con mecha, que no podés usar en un pelo fino o grueso. Y también después tenés lo que es el cuero cabelludo graso, no podés usar un shampoo pesado. Sí. Uh-huh. Entonces, siempre hay que prestarle atención a la clienta cuando viene, preguntarle cuántas veces se lava el pelo en claro. su casa. Y la diferencia claro. entre un baño de crema y una ampolla. Una ampolla es algo express. Sí. Es algo que lo hacemos en la bacha y ya. ¿Y dura ese tiempo hasta y que te vuelvas a lavar? Hasta 4 lavados a 5 lavados, depende del estado del pelo. Ustedes tienen fama de que cortan demasiado, muchas veces. Pasa que yo creo que cuando una quiere un cambio y el peluquero toma la decisión, ya es sí. tarde. Y también está la que dice, ay, no, cortame así un... Sí, ya se ve que se acortó mucho, pero sí. pasa que por ahí hay que cortar lo necesario claro. para que el pelo crezca. No, y aparte, pero sí. yo te pregunto, ¿no? Sí. Sacarlo dañado. Sí, sacarlo dañado. Pero te tocan clientas así que por ahí que son, viste, reacias a cortarse, que, sí, que vos sí. le tenés que decir, mirá, necesitas sacar por lo menos... No, yo le digo, hay que sacar 2 dedos, 3 dedos, o mucho. Sí, porque hay gente que no. Sí, yo sí. prefiero que tenga un pelo sano sí. a que se vea feo. Claro, o sea que por lo menos cada 2 meses, 3 meses hay que... Hay que cortarse las puntas. Sí, sí. Hay que cortarse. Y hay que hacerse cambio también. Bien, sí. Es lindo. Sí, sí, porque eso de salir de la peluquería igual, no. No, ¿viste? No, no, no va. ¿El segundo programa o tercer programa? ¿Mío? Sí. Tercero. ¿Y cómo tenés el pelo ahora? ¿Largo? No, sí. ¿Largo? ¿Estaba con flequillo sí. corto? Sí, no. Yo me corté en diciembre, y bueno, me creció un montón y bueno, ahora me puse... Lindo el cambio. Sí, para no, que sí. vean. Sí, sí, sí. Es verdad. Una cosita, porque por ahí, viste, no todos podemos gastar, o bueno, hay mucha gente que por ahí está en este momento difícil, porque es la realidad. ¿El aceite de oliva es bueno para el pelo? Para cocinar, sí. Sí. Para el pelo tendría que ser algo procesado. Porque, bueno, ahí está, el de almendra. Puede haber opciones, si hay de almendras, sí. hay de hacerte, coco. Claro, como una nutrición. Como una nutrición. Sí. Y después vamos a ver opciones caseras. Ay. Vamos a traer opciones caseras. Ah, bueno. Bueno, para el próximo programa vas a decir unos tips ahí, ¿no? Sí, algo bueno. casero para hacerse en la casa. O, bueno. por ejemplo, acá hay para todos los bolsillos. Sí, sí, es verdad. Acá tenés muchas opciones. Bueno, Claudio, ahí, para terminar la nota, te quiero preguntar algo que yo sé que vos me vas a contestar porque sos muy, muy sincero. Hoy, ¿cuánto le sale a la señora venir acá a la peluquería y hacerse un lavado, como hacer un brushing y un corte? Por ejemplo, tenés un lavado, sí. el corte y el peinado, te sale 600 pesos. Ah. ¿Me entendés? Bien. Es algo muy económico. Buen precio, sí, sí. Y si sí, te sí, vienes sí. a hacer un peinado, un Bien. Brushing, sí. para estar en la casa linda, porque sí. hay que sentirse también linda, claro. te sale 400 pesos. Es una peluquería yo quería, donde sí, yo económica quería, y se trabaja yo bien. Quería puntualizar eso y que la gente sepa que vos tenés muy buenos precios, porque en este momento eso es muy importante por la situación que tenemos, viste, que no, a veces cuando dice que no, lo barato es caro, acá sí, no. no, acá no, yo doy fe. Bueno, una tintura y tenés de 2 promociones. Bien, te haces las raíces, lavado especial y un brushing, te sale 700. Perfecto. Después tenés una opción más alta, sí. que tenés el color, el lavado especial y el brushing, te sale 1200. Pero bien, estamos hablando no, de 2 no, marcas. Sí. Depende para cada tipo bien. De pelo. Pero ya partimos de que un lavado con un brushing, corte y un corte, 600 no. pesos. Bueno, sí, la verdad, sinceramente, muy buen precio y la verdad, Claudio, que bueno, viste. Es que hoy en día hay que no, ver el bolsillo sí, y sí, tratar de mantenerte. Vos tenés muchísima gente, yo doy fe, eso que está siempre con muchísima gente. Y además estamos público. Trabajando con turnitos, es así verdad, que para es que verdad, estemos todos es verdad. Más tranquilos. También acá, bueno, las chicas se pueden hacer las uñas. También. Bien. Tenés la opción,
algo re económico, sí, que sí. Lavado, el brushing, sí, y cambio de esmalte a 500 pesos. Ah, buenísimo. Ah, bueno. De lunes, de jueves, sí, a sábado. Jueves a sábado. Jueves a sábado. Perfecto. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Y también tenés la opción del corte, corte, bien, lavado, bueno, el brushing y cambio de esmalte, bueno, te sale 900. Oh. Bueno, pero ya partimos de la base que por 600 pesos te podés lavar, sí, cortar y peinar. No creo, bueno, que y después no. Todo lo que es semipermanente, sí, con dibujo, sin dibujo, ah, opciones también de colores, tenemos un montón, re económico también. Bien, te sale 350 y si te quieres hacer las manos completas, que es sacar cutícula, sí, te hacemos una exfoliación, te sale 500 pesos. Ah, buenísimo. Ah, sí, la verdad, Claudio, te felicito por la verdad que estás con unos precios súper accesibles. Toda esa promoción de lo que es, sí, manos y pie, bien, es de jueves a sábado. Hasta el momento. Perfecto. Ya una vez que pasemos todo esto. Sí, vamos a ver si para fin de año ya podemos estar un poco más libres. Los horarios que tenés. Y los lunes, sí, de 5 a 9. Bien. Martes y viernes, horario comercial de 9 a 1 y de 17 a 21. Perfecto. Y el sábado estamos de las 9 de la mañana, corrido, hasta las 9 de la noche. Pero te tienen que llamar. Todos con turno. Sí. Pueden llamar 154 43 28 20. Claudio, un placer. ¿Qué me hiciste a mí? Ondas. Un lavado especial, matizador. Sí. Y bueno, no sé si contamos el otro secreto. Ah, que tengo unas extensiones, sí, no hay problema. Yo no tengo drama. Yo me saco, me pongo todo. Me gusta renovar. Si uno sale de acá y se siente que está en otro mundo. Gracias, Claudio, un placer. Ah, gracias a vos. Como siempre, muy atento. Seguimos. Eli, las consecuencias que sufre una persona después de sufrir mucho, de acarrear mucho dolor, uh-huh, decime. Lo primero que afecta no solamente es la mente, sino que también el cuerpo. No sé si te ha pasado donde muchas veces decís me duele el cuerpo y no puedes identificar qué parte, claro, del cuerpo. O tenés esa sensación de infelicidad, o que te duelen los huesos, o vas al médico y el médico le dice, usted está sana, usted está bien, no tiene nada. A mí me duele el cuerpo, porque así como
uno tiene un dolor en el cuerpo. Por ejemplo, me decimos, me duele el estómago, me duele la panza, pero en realidad no es la panza, capaz que es el hígado, capaz que es el intestino. Entonces el dolor, si bien es cierto, te dice que hay algo que está mal en uno, pero no te dice exactamente cuál es. Ahora, y eso me produce, ¿verdad?, un malestar. De la misma manera, cuando hay dolor en el corazón, ¿verdad?, por circunstancias X que hayamos pasado, nosotros tenemos que pensar si queremos sufrir toda la vida, porque si queremos sufrir, porque hay gente que sufre sin necesidad, vive sufriendo, ¿verdad?, pero también le afecta su estado de ánimo, comienza haciendo crisis, y la gente no sabe, comienza con el desánimo, con depresiones, y algunos llegan hasta la muerte. Hay gente que se muere del dolor, porque no se atreven ni siquiera a permitirse abrir el corazón, como vos decís, sacarlo, contarlo. De sacar y contarlo, ¿no? Pero yo siempre les digo a las mujeres y a las personas que están siempre que charlando, que están con nosotros, date la oportunidad de poder tener una mejor calidad de vida. Date la oportunidad de vivir mejor y de soltar el pasado. Porque hay gente que siempre trae su pasado al presente y no puede mejorar su calidad de vida, siempre está enferma. Hay personas que les duele mucho el estómago, una sensación como de vacíos en el estómago, y tiene que ver con el dolor, con un dolor que llevo de años, con un dolor que alguien me ha causado. Hay gente que se llega a postergar por el dolor, cuando hay solución, cuando hay salida. Y yo como consejera espiritual siempre digo, si hay salida, si vos le entregás el corazón a Dios, el corazón a Jesús, Él puede hacerlo. Él puede darte, dice, yo traeré sanidad al corazón, yo traeré medicina. Y yo te digo, yo tenía 17 años, Sandrita, y yo tenía depresión. Y nadie sabía, pero por causa de dolores, ¿verdad?, que uno experimenta. Pero tuve que aprender a permitirme dejar, abrir mi corazón, pero también de poder recibir ayuda. Y ese es el secreto, aprender a recibir ayuda, aprender a hablar. A pedirla. A pedir y aceptarla, ¿no? Porque sí. Uno dice, no quiero hablar del tema. Sí. Listo, se terminó. No, eso ya fue, ya pasó. Y no es así. Sino que necesitamos hablar, lo necesitamos sacar. ¿Por qué tenemos que tener, hasta encima que tengo un mal en el alma, voy a estar mal en lo físico, voy a cortar mi vida, cuando Dios me da una oportunidad todos los días de poder vivir mucho mejor? Yo no sé si les habrá pasado, a mí me ha pasado alguna vez, yo creo que pasa frecuentemente, estar en una sala de espera a veces y conoces a alguien que comienza a hablar y te cuenta y te cuenta y te cuenta y necesita. Porque ahí, tenemos esa necesidad de hablar. Claro, viste que no todos somos iguales. Hay gente que, bueno, no quiere, ¿no? Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Nada más. Uh-huh. Pero hay gente que cuenta. Y una cosa trae la otra y te cuentan. Seguro. Y te cuentan y pueden estar así. Seguro. Pero la cosa es que muchas veces uno podés contarlo, pero no haces nada por solucionar. Y hay gente que no, mira, hay gente que no quiere dejar el dolor. ¿Pero por qué? Porque no se atreve. ¿Es más cómodo? No, es más fácil sufrir. Ah, claro. Es más fácil sufrir que actuar. Claro. Es más cómodo. Es más fácil sufrir que actuar. Claro. Que actuar. Porque el hecho de que yo tenga que sacar, vuelvo a decir, es como una persona que va caminando con una inmensa mochila cargada de cosas, sí. ¿Me entendés? Donde vos podés parar, abrir la mochila y sacar, ver qué es lo que no estás ocupando, qué estás llevando, qué es innecesario para que tu andar sea mucho más liviano. En lugar de víctima, quizás, por eso te digo, también es más cómodo. Uh-huh. También porque hay personas que se esconden detrás del dolor y hay gente que usa el dolor para manipular. Pero acuérdate que todo son asuntos de lo que hay adentro de la persona que necesita sacarlo. Y el dolor marca. Vos vas a ver en el rostro de una mujer que ha sufrido mucho, el dolor marca el rostro en una mujer, en un hombre, en un niño, en un adolescente. El dolor no lo podemos esconder, por más que nos pintemos, por más que nos arreglemos, ¿verdad? Los ojos dicen que son las ventanas del alma y se refleja cuando una mujer o cuando un hombre, un niño, ¿verdad?, está herido, está lastimado, está dolido. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todas estas cosas, Sandrita? Que como estábamos hablando recién, que no podemos evitar el dolor en nuestras vidas, que puede venir
de la noche sí. a la mañana, en cualquier momento, sino que aprendas de esa experiencia que vos has tenido, que vos puedas aprender, sacar una enseñanza y que esa situación que te ha causado dolor, que te ha causado sufrimiento temporal, de acuerdo a cómo uno lo va a manejar, que eso te sirva para transformarte, para hacerte una mujer más fuerte. Siempre les digo yo a las chicas, saca de esto lo mejor. Lo que no te sirva, tíralo. ¿Eh? Y aprende también a saber con quién tenés que juntarte, con quién tenés que relacionarte. Tenés que cuidarte. Cuando vos estás en un estado vulnerable de dolor, es el momento donde yo me tengo que ocupar de mí. Y muchas veces queremos ocuparnos de los demás, siempre estamos pensando por el otro, qué va a decir el otro, sí. la otra persona, pero no, yo tengo que darme el tiempo para mí, para sanar, es priorizarse. Y no es tan fácil, ¿no? Muchas uh-huh. veces priorizarse. Uh-huh. Y amarse un poco más y salir del dolor, como te dije, después del dolor la vida continúa, debe seguir. Tómalo como parte de la vida, porque nos es necesario aprender. Y no podemos escapar del dolor, pero sí podemos decidir si yo qué quiero hacer de mi vida, sufrir toda la vida y pensar en esto. ¿Qué ventaja yo tengo con sufrir? Claro. ¿Qué ventaja, qué beneficio tengo yo de abrazar el sufrimiento? ¿Qué beneficio tengo yo de seguir esta calidad de vida? O mostrarnos sufrientes siempre, ¿no? Eso, porque no ayuda. No ayuda para en nada. En esta sociedad no ayuda. No ayuda para nada. Hay mujeres que yo digo, bueno, ¿y hasta cuándo vas a estar con ese dolor? ¿Hasta cuándo vas a estar con ese sufrimiento? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? Hay un gran predicador que dijo lo siguiente: todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Sí. O sea, hay tiempo de un dolor que voy a sufrir, voy a llorar como la pérdida de un ser querido. Pero ¿hasta cuándo? Hay gente que abrazan o que traen, no quiero por favor ofender, sino pero traen a sus seres queridos que han muerto. Sí, años lo tienen ahí y no hacen altares de esas cosas y lo único que trae es enfermedad en el alma, ¿no? Eli, porque te tenés que ir, quiero que le dejen un número de teléfono o una dirección para que se puedan conectar con vos. Bien, gracias Sandrita. Toda persona, vos mujer que estás del otro lado escuchándome, joven, varón, la verdad que siempre es un gusto poder estar escuchando. Podés comunicarte al 155-46-58-73 y estamos ahí para dar ayuda, en lo que podemos, ayuda espiritual y consejería, sin ningún inconveniente. Esto es gratuito, no sí, vas a hacer. Sí, el público ya sabe, así que te agradezco un montón, muchísimas gracias. Gracias también, muchísimas Gladys, gracias. Y bueno, vamos a estar en contacto siempre. Así es, como... y a vivir de una manera diferente, de una manera mejor, porque vale la pena, porque tener un corazón enfermo, dañino, cuando podemos tener un corazón sano y alegre. Gracias. Seguimos. Well, rumor has it he's the one I'm leaving you for. ¿Necesitas regularizar tu situación impositiva? ¿Tenés empleados a quienes pagarles sueldos? ¿Querés constituir una sociedad? Estudio Alonso se encarga de ello. Realizamos liquidaciones de impuestos y sueldos. Te ayudamos a constituir sociedades y asociaciones. Elaboramos balances de tu empresa para disposiciones legales. Estamos en constante atención a los cambios de la norma. Además, realizamos trabajos eventuales, certificaciones, blanqueos, inscripciones y altas. Administra tu negocio con tranquilidad. De lo demás, nos ocupamos nosotros. Comunicate. Liderma,
una empresa argentina que desde 1989 es líder en la creación de productos cosméticos para uso profesional. Liderma, conciencia en tu piel. ¿Cómo cuidarte del coronavirus? Lávate las manos con jabón durante 30 segundos. Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. He's the one I'm leaving you for. Una alegría enorme para mí es estar acá en la tienda de nuevo con mi amiga Eli Birsto. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Sandra, ¿cómo están ustedes? Por acá todo muy bien. La verdad que, bueno, agradecida a tanto a tu audiencia como a todos los que nos vienen acompañando en este tiempo que sigue siendo difícil. Nos tenemos que seguir cuidando. Bueno, por eso estamos lejos. Yo estoy atrás de la cámara casi. Bueno, la idea era hoy venir, visitarte, ver qué se viene, porque ya estamos pleno septiembre, comenzando septiembre, y ya hay que empezar, viste, a renovarse, sacarse, ponerse otra cosita, porque hay que estar linda de la casa también, pues vamos a así es. Seguir interactuando por Zoom. Que todo lo que nos ponemos, más allá de cómodo, nos tiene que hacer sentir lindas, ¿sí? Claro. Lo que yo tengo puesto, más allá de que sea cómodo, no, me tiene que hacer sentir linda. Que no nos tiremos abajo por estar en casa. ¿Por qué? Porque no es decir no me compro o no tengo ropa porque no salgo. No, nos vistamos linda para nosotras, nos pintemos para nosotras. Esa es la idea, ¿sí? Que nos sigamos sintiendo linda para nosotras. Así que bueno, agradecerle a los que nos vienen acompañando y bueno, motivarlas a las que están de pijama, que activemos. Que sí, nos cambiemos, sí, sí, sí. Nos pongamos brillo, nos pongamos porque primer. Ha sido un año bastante larguito, de mucho pantalón pijama, de mucha ropa muy amplia, que está perfecto. Sí, sí. Pero bueno, ahora hay que empezar a sacarse un poquito, ponerse remerita, porque viene el calor. Así es. Y a ver, no se ha salvado nadie. Yo creo que todos tenemos unos kilitos de más, porque hemos comido más de lo que bueno, bebemos. Así que justamente por eso digo, no hay que hacerse tanto problema. Porque... No, bueno, en realidad la idea es esa, motivarnos a vernos lindas, sí. Y bueno, y agarrar y cambiarnos, ponernos brillo y sí empezar con, bueno, actitud positiva, que eso nos va a llevar también a que si estamos claro. Un poquito con kilitos sí. De más, una gimnasia. Eli, te quería contar de que ahora no solamente te van a ver acá en el centro, digamos, en San Miguel Ciudad, sino te van a ver todo en el interior, porque nuestro programa está saliendo por Canal 5 de Super Canal. Ah, sí, así sí. Que te van a ver en el interior también. Genial. Y bueno, contarles a los clientes, hoy estamos con mucha gente del interior que está trabajando con su propio emprendimiento. Sí. ¿Sí? Sí. Hemos apuntado al tema del por mayor, hemos bajado los precios, estamos trabajando con el tema en efectivo, pero bueno, la idea es que se motiven a ver, mi idea de bajar todos los precios sí. Es para que todo el mundo pueda emprender su negocio. Perfecto. ¿Sí? Entonces, los invito a todos los que están en el interior a que se sumen a nuestro equipo, ¿sí? Con la primera compra, que es una inversión mínima de más o menos 3.000, 4.000 pesos. Con eso ya pueden empezar. Lo que es jean tienen desde 750 pesos, remeritas desde 350. Entonces, bueno, tenemos calzas deportivas. La idea es esa, Sandra, que la gente no se quede si hoy está sin trabajo. Empecemos a vender, empecemos. Bien. Y bueno, a todos los que algún pariente esté vendiendo, los ayudemos, colaboremos, bueno. ¿Sí? Porque es nuestro primer, a ver, nuestra principal ayuda es nuestra gente conocida. Claro. Y bueno, me gustaría que vos, a las chicas que quizá. ¿Por qué no varones que están cobrando el IFE, que tienen la posibilidad todavía de cobrarlo, ajá. Que puedan a esa platita invertirla y comenzar un pequeño emprendimiento? Sí, totalmente. A ver, mi idea es motivarlo. Yo les enseño cómo hacer las fotos, cómo moverse en redes, las herramientas, cómo empezar.
en ese sentido van a tener de mi parte todos los consejos y ayuda que yo les pueda dar para que puedan ser exitosos en lo que hagan, ¿sí? Así que bueno, los invito a es un buen comienzo, a que nos conozcan, es un buen comienzo, y vos lo conocés al tema. Así es, bueno, estamos hace 11 años yo con el negocio y bueno, la idea es que a todos nos vaya bien. Bien. Eli, cómo te estás manejando estos meses? Que los otros días hablábamos, decías que estás más tranquila porque entra menos gente, está todo más controlado, todo el mundo tiene su atención personalizada, que es muy importante eso. Así es, ahora estamos haciendo pasar de hasta dos personas. Sí. Por lo general es una, quizás dos, y se les explica respetar la distancia. Pero bueno, está genial porque ya no es para todo el mundo, en el sentido de que la ropa no viene cualquiera y la toca, y cada persona que se va después se esteriliza el local. Que bueno, estamos esterilizando todo lo que es el local, acá, las personas, digamos, lo que es la alfombra, el local al abrir se lo desinfecta con lavandina. Así que bueno, eso. Bueno, y tus clientas felices porque, bueno, vos las atendés por más tiempo, no se toman mate, pero bueno, de todas maneras, bueno, es imposible que vos llegues acá y no te lleves la bolsa con tu... Así es, igual les cuento, tengo mate aparte, donde la bombilla la lavamos bien, bueno. Así que bueno, las invito para que cuando quieran, y la que quiera tomar mate, está invitada a tomar mate. Bueno, más o menos acá tenés remerita de 690 pesos. Cualquiera de estas la podés combinar con un jean en 1500, 1900, depende del jean, bien. Depende del pantalón. Este año viene mucho brillo. Así es, todo con brillo, lentejuela. Tenemos algo muy diferente para ofrecerles a las clientas, que es que a cualquier prenda le pueden poner tachas. Ajá. Eso está genial, les ponemos las tachas bien. En el acto. Así que bueno, las que quieran agregarle tachas o a las remeras o a los pantalones, lo pueden hacer. ¿Alguna promo de acá? Sí, como te decía, a estas las pueden llevar con un jean en 1500 pesos, bueno. Las de acá también. ¿Este sector? Exactamente, la mayoría de las remeritas están prácticamente en el mismo precio. Bien. Ninguna supera los 990 pesos. Perfecto, ¿y llevando dos prendas? Siempre llevando dos prendas tienen descuento de un 20, bien. De un 30. Perfecto. Y ya entramos a lo que sería precio por mayor. Eli, los de bengalina, estos que son espectaculares porque realmente quedan tan bien, tenés en todos los talles. Así es, bueno, les cuento, tienen talles desde el S hasta el doble XL. Ahora que los que más están trabajando son los enfermeros, los médicos, es súper aconsejable para ellos. ¿Por qué? Porque los lavan, se secan y no se arruinan. Así que es algo súper práctico para ellos. Y aparte que toman bien y van bien a la cintura. Así es, Anne. Bueno, están geniales y los invito a todos a que se lleguen al local a conocer. Para hombre tenés todo lo que es jean, todos los talles. Exactamente. Y hemos implementado lo que es jogger y gabardina también. Bueno, perfecto. Bueno, o sea que nadie puede venir acá y decir que no encontró su prenda. Así es. Eli, un placer enorme haberte visitado y vamos a estar como siempre, bueno. Igualmente, San, la verdad que es un gusto volver con ustedes. Gracias. Les mando un beso a todos, a toda tu audiencia, les mandamos un beso. Y bueno, los esperamos pronto. Así es, como siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos, chao. To make you feel my